A ver, queríamos dar las gracias. En primer lugar, gracias al banco. Joder. A este y a todos. Por hacer del mundo un lugar mejor. Gracias por dejarnos las migajas. Joder, los ricos, ¿cómo sois? ¿Qué sería el capitalismo sin vosotros? Gracias por explicarnos de antemano que necesitabais la casa. Así, de repente. Después de tanto tiempo. Si es verdad, las telarañas le quedan muchísimo mejor. Gracias a los jueces por enseñarnos lo que está bien, lo que está mal, qué es la imaginación, qué artistas. Fíjate que no sabemos si el desalojo es legal del todo. Joder, gracias por impartir justicia a nuestra sociedad. ¿Qué sería ella sin vosotros? Bueno, y por supuesto, no queremos olvidar a la policía municipal. Muchísimas gracias por despertarnos a las 7 de la mañana. ¡Fue genial! Con secretarios, fotógrafos, cerrajeros venidos desde Logroño. Bueno, bueno, y todo el último mes visitándonos, ¿cómo sois? Ya sentimos no haber abierto la puerta. Pero es que así a golpe y a mazazos, pues no son maneras. Bueno, venga, sin rencores, que ya os habrán echado la bronca a vuestros jefes, digo yo. Si total, hay un montón de casas vacías, ya ocuparemos otra. Además, nos habéis dejado en la calle, sí, pero no en cualquiera. Son unas calles donde se pelea, donde como hoy y desde el minuto cero nos han apoyado. Donde no se va a permitir ni un desalojo más, porque en este barrio se apoya la ocupación. Porque aquí existe el derecho a la vivienda, ni Esker Peña. Gaur hemen bildutako auzokideok, asteazkenean bi gaztek pareatutako desalojoa, gaitzetsi eta honakoa azalerazi nahi dugu. Urteak dira Txantrea auzoan etxebizitzaren egoera kaskarraren aurrean antolatu eta alternatibak garatzen ari garela. Bidea ez da erraza izan. Desalojoak, poliziaren presentzia itogarria, epaiketak eta bar. Baina bide hau luze honetan, bide luze honetan auzokideon parte hartzea txalogarria da. Txantrearrok badakigu duela 10 urte saldu ziguten krisi garai hau ez dela bukatu. Kapitalismoak gure egunerokotasunean kolpatzen jarraitzen du eta lan prekario eta bizi eredu kaskarretara kondenatzen gaitu. Bestetik etxe hutsen kopurua azpimarragarria da, non banketxeena, instituzioena, elizarena eta jabego pribatuena da. Bitartean, kalean, baldintza kaskarretan, gurasoen etxean, bizi diren auzokideak ditugu. Txantrearrok badakigu egoera honi buelta ematea posible dela eta guztion lanarekin errazagoa dela. Horrexegatik, egoera honi alternatiben bidez erantzutea beharrezkoa ikusten dugu. Horrela, argi esaten dugu okupazioa zilegi eta beharrezkoa dela. Ez argi diguten bizi eredu honi kolektiboki erantzuteko. Alde batean, aldi berean, honen eraikuntzan lan egiten jarraitzera animatzen dugu. Duela 3 urte, auzoa besarkaturen dinamika, azaleratu bezala gaur egungo egoera sozioekonomiko honek bizi eskubideak urratu egiten ditu. Eta honek kaleak aldarrikapenez jostera behartzen gaitu. Larru gorritan utzi nahi gaituzte. Horrexegatik, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzen jarraitu eta alternatiben garapenean sakontzeko apirilaren 7 eta 8an akampada bat burutuko dugu plaza honetan, Arri Urdinetan. Auzokide guztiei luzatzen diegu parte hartzeko. Gazte, ume, emakume, langile, jubilatu, elkarteko kide, langabetu eta bar, guztiek dugu zer esan. Batu kuadriarekin eta karri zure kanpin denda. Guazen haiek larru gorritan ustera.